24 horas realizando fotografías cada segundo para realizar el mismo. Este spot, lo tengo que decir, que se está en esta persona que subió 26 8000s y que está ahora en su segundo reto, que es subir todos los 8000s por segunda vez. Yo creo que no podemos decir nada más de él. Es algo excepcional que lo tengamos aquí en Denia, y donde lo que tenemos que hacer pues es escucharle y que nos cuente pues sus aventuras, sus experiencias del día a día, lo que es la montaña y por qué tenemos que proteger las montañas, y por qué, si conseguimos dar ese paso diario, pues habremos dado un paso más hacia el mantenimiento de nuestro planeta, que al final es lo más importante para todos. Recordar que el próximo martes celebraremos el acto institucional, es el día 11 de diciembre, y que ese acto institucional pues habrá una videoconferencia con el subdirector general de FAO, que es la organización mundial que es la que se encarga de el mantenimiento de la organización de la jornada. Muchas gracias por haber acudido, por haber subido al mundo y por estar aquí para dar esta conferencia, que te agradecemos el que estés aquí. Muchas gracias. La organización, en este caso Jesús, han querido ir un poquito más adelante y lo que han hecho ha sido, bueno, ya con tiempo, pues tomar este contacto para venir aquí a Denia y subir con algunos de vosotros y con ellos, con la propia organización, pues al Monte Mongó, y desde allá pues hacer una serie de comunicaciones con otras montañas y con otras personas, y a su vez pues celebrar, aunque hoy no es el día 11, no es el Día Internacional de las Montañas, es, bueno, pues dentro de un par de días, celebrar como tal este acontecimiento, ¿no? Para mí ha sido pues un día muy especial, y es curioso además, ¿no? Porque allá de donde yo vengo, en el País Vasco, en Euskadi, que, bueno, teniendo en cuenta la tradición y la cultura de montaña, pues curiosamente no se realiza en Euskadi, en el País Vasco. También deciros que allí el que más o el que menos tiene un allegado, un amigo, un compañero, un primo, un hermano, un padre que hace montaña. Lo que he comentado antes, que la cultura y la tradición de montaña que tenemos allá en el País Vasco, probablemente no, seguro es la más importante que podemos encontrar. Hemos disfrutado mucho con el Centro del Mongó, bueno, pues sabemos lo que es, ¿no? En cualquier caso, lo importante de todo, independientemente de que sea el Mongó o que sea una montaña grande o una montaña pequeña, lo importante es disfrutar con lo que uno hace, dentro cada uno de su condición. Lo importante es disfrutar bien en una montaña de 8000, de 7000, de 5000 o de 1000 o de 800, como es el Mongó. Eso es lo importante, disfrutar con lo que uno está haciendo y dedicar parte de nuestra vida pues a subir estas maravillosas montañas que tenemos, en este caso en España, ¿no? Yo soy de los que digo que ahora llevo muchos años yendo al Himalaya, a los Andes, montañas grandes, ¿no? Y me estoy perdiendo, o me he perdido en mi juventud, en gran parte de las montañas tan hermosas y tan maravillosas que tenemos en el País Vasco, en Euskadi.